Bueno, San Francisco y la zona ha perdido un gran ciudadano, un hombre de trabajo, un hombre que le daba vida a San Francisco desde niño, un trabajador incansable. Nosotros esperamos que las autoridades, si es que las hay, puedan hacer algo para esclarecer este hecho, porque San Francisco es tierra de nadie. San Francisco es un pueblo huérfano. Aquí no hay autoridades civiles. Aquí no hay autoridades policiales, aquí no hay autoridades judiciales, aquí no hay ministerio público. ¿Por qué? Porque la delincuencia arropó a San Francisco con un cuartel de la policía que no tiene suficiente policía para patrullar a San Francisco, que no tiene unidades motorizadas para patrullar a San Francisco. Entonces, una policía sin logística. Pero ¿qué pasa? Que esa logística debe ser las autoridades civiles, el gobernador, el senador, que consigan con el presidente de la República que envíe equipo para San Francisco de Macorís, porque sin equipo no se puede trabajar. Estuve hablando el viernes con el señor gobernador y le explicaba eso, que era urgente que el Ministerio de Policía envíe, ¿qué le cuesta al gobierno 10 camionetas y mandarla para acá para patrullar? Pero no tenemos, hay tres o cuatro camionetas ahí que no pueden correr a 15 porque de una vez se trancan. Los motores están desbaratados. El sector privado hemos aportado motores y cosas, pero se deterioran de una vez porque son 24 horas. Yo espero que la justicia aclare esto, porque de seguir así, San Francisco, los hombres de trabajo tendremos que irnos a vivir para otro pueblo, porque aquí es invivible este pueblo. Y lo que pasa es que las redes sociales han sido utilizadas por malvados para hacer daño, gente que no tienen concepto de lo que es el dolor humano, porque sabe la gente que ha sufrido con eso. A mí me han llamado de fuera del país, gente llorando, gente que han caído en manos de médicos, familiares, cuando supieron la noticia, porque han tratado de hacer la cosa para hacer daño. Ayer precisamente cuando llamaron a un amigo mío para decirle a las 5:30 de la tarde que yo había muerto, él dice, no puede haber muerto, yo estoy jugando de frente dominó con él, yo estoy con él aquí en el club de mayoristas. Yo le pido a los ciudadanos que no tengan algo que hacer, que se pongan a limpiar la calle y a barrer, a hacer algo productivo, pero no utilicen las redes sociales para hacer daño. A mí me han matado como 20 veces ya, porque cada rato lo ponen. El día que sea de verdad, la gente no lo va a creer, porque hay algún malvado que quiere hacer daño.